Elena, mira a ver si ves a Goyo. Empezamos la sesión hoy día 19 de diciembre a las 2 de la tarde con el siguiente orden del día. El punto número 1 es la aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior de 14 de septiembre de 2023. Se ha entregado a los señores concejales dicho acta. No sé si tienen algo que decir los portavoces. Yo no. Nada. Bueno, pues procedemos a su votación. ¿Votos a favor del acta de la sesión ordinaria anterior de 14 de septiembre de 2023? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 2. Aprobación inicial del presupuesto del Ayuntamiento de Corbera de Toranzo para el año 2024. Bueno, ha estado a disposición de los señores concejales el presupuesto que se ha elaborado para el próximo año 2024. Siempre un presupuesto atento a las juntas vecinales, con ayuda a fiestas y gastos contables para que pueda ser más fácil ayudarles en su mantenimiento. Atención a asociaciones, peñas bolísticas, actividades, encuentros deportivos y sobre todo y muy importante, mantenimiento y mejora de servicios. También es un presupuesto social de ayuda a plataformas que ayudan a la gente que lo necesita. Un presupuesto más alto que el año anterior. Pasamos de 1.754.080,25 a 1.810.925 euros. Más actividad, inversiones y además, según los informes jurídicos, cumplimos con el objetivo de estabilidad presupuestaria y nivel de deuda. No sé si tienen algo que decir los portavoces. Sí, bueno, yo nada, brevemente. La legislatura anterior conseguimos que pasaréis de presentar los presupuestos con 8 o 10 meses de retraso a presentarlos en plazo. Yo a lo que aspiro en esta legislatura es a que el presupuesto pues, se pueda elaborar, en mi opinión, con un poco más de rigor. No voy a entrar en muchos números y simplemente voy a dar dos pequeños conceptos. Hay un capítulo, el capítulo 2 de gastos, el 2.2, material, suministros y otros, por importe de 995.000 euros. De esos 995.000 euros, 265.000 están en varios, en otros. Es un 25%. A mí, personalmente, y por eso lo digo, me parece que le falta algo de rigor. Y por otro lado, parece ser que ahora tienes la intención de lanzar el plan general con carácter de urgencia, pues ante los problemas urbanísticos que pueden arruinar al ayuntamiento para varias décadas. Me gustaría saber cuánto dinero le dedicamos en estos presupuestos a ese plan general. Si es realmente tan urgente como parece su aprobación. ¿Es una pregunta? Sí.
Bueno, con números exactamente no te puedo decir, pero está recogido dentro de, de partidas el tema de la elaboración y proyecto de continuación de plan general, por supuesto. Vale, yo lo he mirado, pues, lo que me he equivocado, son 2.500 euros. Es exactamente la misma cantidad que figuraba el año anterior. Me parece que con eso no tenemos ni para empezar. Es simplemente una muestra de que no está elaborado el presupuesto, ¿eh? Pero bueno, en fin, yo sé que para ti el presupuesto es un requisito legal que hay que cumplir y no le das mucha importancia, pues, dónde está el dinero, en qué partida está. El presupuesto está vivo, el presupuesto se mueve, el presupuesto está completamente ajustado. Es más, ahora hemos estado ajustando el presupuesto de este año 2023 para que no se pierda ni un euro. Como se sabe, el presupuesto es un presupuesto y luego se va ejecutando en base a necesidades. Falta de rigor para nada, siempre se atiende todo encima lo más necesario. Te pongo un ejemplo clarísimo, es que ese que te acabo de poner es súper evidente, porque puede haber alguna partida que se haya quedado atrás y demás, pero es que esto es una cosa de actualidad. Pero bueno, que ya te digo que van a ser criterios, no vamos a estar de acuerdo, pero mi obligación es decírtelo. Y yo no me doy por vencido y espero que a lo largo de la legislatura esta, pues corrijamos esa mala práctica. Yo, con respecto al presupuesto, es lo que tenía que decir. Muy bien. Bueno, pues pasamos a la aprobación inicial del presupuesto del Ayuntamiento de Corbera para el año 2024. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Votar en contra de un presupuesto quiere decir votar en contra de todo lo que está contemplado en el presupuesto, esos 2.500 del plan general, las inversiones. Quiero que lo sepan y que lo sepan las personas. Es votar en contra de la falta de rigor, sin más. Pasamos al punto número 4, perdón, número 3. Junto con el presupuesto hay que aprobar el límite de máximo de gasto no financiero para el año 2024. Y está establecido para 1.810.915,25. Aquí han tenido a disposición el informe de intervención donde explica toda la situación y a lo que debemos aspirar, y bueno, pues proponemos aprobarlo en este pleno si procede. ¿Tienes algo que decir? Bueno, pues procede. Sí, yo tengo una cosa. En el proyecto que vamos a aprobar había una obra de depuración de las aguas que no la vi, no sé si está o no la he visto, pero habíamos hablado de la depuración en la salida de manantiales y esa no la he visto. Esa está recogida, está reservado el dinero para ejecutarla este año 2024, con el remanente anterior. Bueno, ¿a eso te refieres? Sí. Correcto. Pasamos a aprobar, si procede, el punto número 3, aprobación del límite máximo de gasto no financiero para el ejercicio 2024. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Punto número 4. Extinción del convenio de delegación de competencias formalizado en el año 2010 entre el Ayuntamiento de Corbera de Toranzo y la Junta Vecinal de San Vicente de Toranzo para la prestación del servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en el pueblo de San Vicente de Toranzo, revocando las competencias delegadas y asumiendo el Ayuntamiento la gestión del servicio de forma directa. En el año 2015, cuando accedimos a la alcaldía, encontramos en un cajón un convenio firmado entre el alcalde del ayuntamiento entonces, José Manuel Martínez Penagos, y el presidente de la Junta Vecinal, que estaba don Eugenio Fernández. Un convenio que ni tan siquiera conocían los vecinos y, por supuesto, que no se estaba cumpliendo. Era un convenio de obligado cumplimiento para poder gestionar las competencias de agua, alcantarillado y saneamiento que pretendía la Junta Vecinal de San Vicente y que estaban delegadas por parte del Ayuntamiento. Desde el año 2016, muchos han sido los requerimientos por parte de este Ayuntamiento sin respuestas efectivas. En el pleno del día 23 de julio de 2020, se acuerda constituir una comisión mixta para el seguimiento de dicho convenio,
A partir de ahí no se avanzó nada. La Junta Vecinal de San Vicente se limitó a solicitar un informe de la secretaria interventora del Ayuntamiento en el que se da respuesta, y es un informe de que habla de dicho convenio. Entre otras cosas dice, no tiene fecha, aquí está el convenio, si alguien necesita luego al final del pleno una copia lo tendrá. Entre otras cosas dice, no tiene fecha de firma, no se publicó en el boletín oficial a información pública, no consta firma o intervención del secretario del Ayuntamiento. También se indica, entre otras cosas, que el Ayuntamiento es el que fija las tarifas en competencia de agua. El señor presidente de la Junta recibe dicho informe en el que también se le advierte de las consecuencias del incumplimiento de dicho contrato, y hasta hoy. El 22 de abril de 2022, poco antes de elecciones, conscientes de la situación y para que los vecinos supiesen lo que estaba pasando, se inicia el expediente de revocación de competencias y es aprobado por este pleno. Muchos incumplimientos. No se da cuenta el Ayuntamiento de padrones, de recibos, de precios, no se respeta el importe de tarifas y tasas aprobadas por este Ayuntamiento, no se emiten recibos después de hacer una lectura de contadores para que cada persona pague por lo que consume, como dice la ley. Aquí hay una tarifa plana de 60 euros para todos. No se está cumpliendo con el Real Decreto 3/2023 que establece los criterios técnicos sanitarios de calidad de agua de consumo, control y suministro. También tenemos diferentes informes externos de la empresa Sonigeo, de la consultora Gemma Uriarte, de otros informes jurídicos. Por otro lado, además de no cumplir estas cosas, no pueden hacer frente a facturas y a problemas derivados de dicha gestión, pidiendo ayuda al Ayuntamiento por parte de la Junta Vecinal. Hace pocos días hemos recibido un escrito pidiendo ayuda en el pago de facturas, y además nos están comunicando en este mismo escrito que hay un deterioro en el colector de saneamiento entre la fábrica El Buen Pastor y el colector general. Hemos indagado y parece ser que este problema de saneamiento existe desde hace años. Ni se ha actuado ni se ha hecho público. Ha quedado ahí pues escondido hasta ahora. No se reparan infraestructuras que se rompen después de hacer las reparaciones o reparaciones de fugas derivadas de la prestación del servicio. El pueblo de San Vicente está medio levantado. En varios barrios se ve cómo se abren fugas, se abren calles, no se reparan, está medio pueblo levantado. No quieren, no hacen, no quieren, no hacen. Lo único que promueven son concejos, reuniones, manipulaciones y enfrentamientos entre vecinos. No ha existido ni un ápice por parte de la Junta Vecinal de reconducir la situación y de llegar a acuerdos. Y no solo por parte de la Junta Vecinal, tampoco por parte de los concejales del Partido Popular que tanto querían reconducir esta situación. Con la votación de hoy veremos qué defienden, si defienden el cumplimiento de la ley o mantener votantes a cualquier precio. Por todo lo expuesto, tengo que decir que es la Junta Vecinal la que no ha sabido llevar bien la gestión del agua, saneamiento, y el Ayuntamiento ha estado dando tiempo hasta ahora, intentando que recondujesen la situación, y no ha sido así. Nuestra postura cómoda sería seguir dejando todo como está, que pase el tiempo, pero es una grave irresponsabilidad. El Ayuntamiento no está quitando el agua al pueblo de San Vicente, como dicen en la calle. El Ayuntamiento está siguiendo y seguirá la ley, el cumplimiento de un convenio que no se ha cumplido, y por lo tanto tenemos que tomar las riendas de este asunto. La Junta Vecinal es la que ha perdido la competencia en su gestión desde hoy, si se aprueba, por su inoperancia, por su pasividad. Esto no es un juego. Los vecinos no merecen una gestión así. El pueblo está levantado, solo cobran. Es lo que más parece que hacen en sus obligaciones. No han hecho nada efectivo por el pueblo con el dinero recaudado. Me dan cuentas al Ayuntamiento, me dan cuentas al pueblo, un desastre. Con este paso
el pueblo de San Vicente sale, va a salir ganando y el tiempo lo va a decir. Es un acuerdo que va de la mano del cumplimiento de la ley y de una ordenanza muy ajustada económicamente para dar un buen servicio desde el ayuntamiento. La nueva, sabemos rectificar y vamos a revocar el acuerdo en el siguiente punto del pleno anterior en el que decíamos que iba a gestionar Aqualia a este pueblo. Lo haremos nosotros directamente, porque es más ventajoso para el pueblo y para el ayuntamiento, pero sobre todo para el pueblo. Todo ha sido una manipulación durante años. Un contrato firmado sin fecha, sin informes técnicos, con verdades a medias, a espaldas del pueblo. Somos conscientes del ruido político que están haciendo algunos. El tiempo dirá y quitará razones. Y vuelvo a repetir, el ayuntamiento no quita nada, el ayuntamiento toma las riendas de una situación que no puede seguir así. Ahora que hablen los portavoces de cada grupo, si quieren decir algo. Sí, bueno, yo creo que ya se ha hablado casi todo sobre este conflicto artificial. Yo creo que se puede resumir en dos palabras. Es Mónica Sánchez. Revancha, venganza, mentiras y enfrentamiento. De todo lo malo que puede hacer un gobernante, lo peor de todo es enfrentar a los vecinos y buscar el enfrentamiento entre pueblos. Y eso es lo que estáis haciendo con este asunto. Si tan grave, si tan negligente es el comportamiento de la Junta Vecinal, si te puede originar tantos problemas legales como nos dices, ¿cómo es posible que lleves 8 años y no hayas solucionado el problema? Cuanto menos, ha sido una irresponsable. También resulta bastante sospechoso que este conflicto es más o menos grave dependiendo de la época de legislatura en la que nos encontremos. Empieza la legislatura y el problema es gravísimo. A medida que avanza la legislatura y llegan las elecciones, se va diluyendo. Resulta incomprensible, sorprendente, no sé ni cómo calificarlo, que pongas el foco en el pueblo de San Vicente. Que nadie protesta por la calidad, ni por la cantidad, ni por el precio del agua. Nadie. Y no te preocupes del resto de pueblos, donde estamos hartos del barro que sale cada vez que abrimos el grifo. Por cierto, me imagino que sepas que en el colegio, en el instituto, hay carteles donde desaconsejan el consumo de agua para los alumnos. Me imagino que sepas que el Sindicato Médico de Cantabria ha denunciado la calidad del agua en el Centro Médico de Hontaneda. Entonces, si aquí nadie protesta por la calidad del agua, si aquí no hay ningún problema con el agua, ¿por qué buscamos el problema aquí y no le solucionamos donde realmente está? La verdad es que es algo que no puedo comprender. O sea, es superior a mi capacidad de entendimiento. Voy a resumir brevemente algunas de las muchas falacias que se han dicho con respecto a este asunto. Agosto de 2019, nos reunimos para crear la comisión de seguimiento. ¿No? Te dijimos claramente, Mónica, vamos a modificar este convenio y una vez que esté modificado, creamos la comisión y lo seguimos a rajatabla. Tu respuesta fue, es imposible e ilegal. Imposible e ilegal. Pues eso no es cierto. Es posible y es legal. Uno de los incumplimientos gravísimos del pueblo de San Vicente es que cobra el agua más barato que Aqualia. Nos dices que no puede haber vecinos de primera y vecinos de segunda. Hoy vas a traer aquí al Pleno dos ordenanzas fiscales. Una para el pueblo de San Vicente y otra para el resto de pueblos del municipio. Ordenanzas fiscales con precios diferentes. No entiendo nada. Hay vecinos de primera, vecinos de segunda, estás haciendo lo mismo. Año 2022. Propones modificar el contrato con Aqualia. Encargas un informe que nos cuesta, no recuerdo exactamente el número, pero en torno a 10.000 euros para modificar el contrato con Aqualia. O sea, el contrato con Aqualia sí se puede modificar. El convenio con la Junta no se puede modificar. Otra más. Ahora cambias de estrategia. Nos dices, os voy a quitar la gestión del agua, pero no se la voy a dar a Aqualia. La voy a llevar yo.
directamente. Haberlo pensado antes y nos habríamos ahorrado el informe para modificar el contrato con Aqualia. Pero en fin, hoy traéis al pleno la aprobación provisional de la ordenanza fiscal para el agua en San Vicente. Parece, por lo que he visto, que es bastante más baja que lo que vamos a pagar el resto de vecinos en el municipio. Volvemos a lo mismo. Si San Vicente estaba incumpliendo gravemente y era poco más que un delito tremendo cobrar menos por el agua que el resto de pueblos, tú ahora vas a hacer lo mismo. Lo quitas y haces lo mismo. Podría seguir enumerando pues muchas más contradicciones y demás, pero bueno, creo que está clarísimo el motivo de quitarle la gestión del agua a San Vicente. Obedece, entre otras cosas, a saldar cuentas pendientes y terminar lo que no se pudo terminar. B. Venganza contra la Junta Vecinal por no ceder al abuso del Ayuntamiento por la titularidad de la escuela. Al final, tras juicios y varios recursos del Ayuntamiento, pues la justicia habló. Y luego, venganza contra los vecinos porque no te votan mayoritariamente aquí. Pero mi pregunta es que si te extraña. Ha habido unas elecciones, habéis sacado un vocal para la Junta Vecinal y no os habéis dignado ni ir a recoger la credencial. No entiendo nada. Pero bueno, te pido, por favor, y repito, por favor, rectifica. Lo dice el refrán, rectificar es de sabios. Vamos a sentarnos, vamos a modificar el convenio para que sea viable su cumplimiento y vamos a solucionar este problema de una vez por todas. Ahora lo puedes hacer tú. Pero si no lo haces, pues más adelante lo hará alguien. Y es lo que tengo que decir con respecto a este punto. Me hace gracia que la movilización viene ahora cuando llega el día de la votación. Es que esto llevamos desde el 2016 hablando de ello y diciendo que hay que cumplir con el convenio. O sea que... Mónica, te hemos dicho en 2019, agosto de 2019, un sábado aquí. Me he dejado hablar. Sí. A raíz de esa reunión del 2019... salió un escrito de la Junta Vecinal donde pedía a la secretaria un informe y ahí está el informe y la secretaria que la tengo aquí y tampoco se ha dicho nada después de ese informe, no ha habido ninguna respuesta. Aquí solo nos movilizamos cuando hay movimientos por parte del Ayuntamiento y el Ayuntamiento tiene que ser responsable porque a mí después de escucharle me asusta pensar que algún día podría ser alcalde y entonces deja hacer lo que le parece que está tranquilo y da igual cómo esté, pero como está todo tranquilo, pues lo dejamos, ¿no? Hay que ser un poco más responsable con las cosas y hay que enfrentarles. La Junta Vecinal ha tenido la mano en la gestión del agua y lo ha podido llevar y no lo ha llevado. Ha demostrado, pues oye, lo primero sí que tengo que reconocer que este convenio es muy fuerte para una Junta Vecinal, pero es el que tiene que ser para cumplirse una ley, porque los recibos hay que hacerlo según lo que se consume, porque todo hay que hacerlo según la normativa vigente y encima se ha hecho una normativa todavía más dura desde el año pasado. Es muy difícil asumirlo desde una junta vecinal. Yo como presidenta de la Junta de Villagar jamás me atrevería a asumir un convenio como este, pero lo ha asumido San Vicente y si lo ha asumido lo tiene que cumplir. Luego me dice que yo elecciones que no sé qué, si le acabo de decir antes que en el año 22, el 22 de abril, un mes antes de elecciones, he venido aquí a decir el problema que había con el convenio del agua de San Vicente y hemos hablado del inicio de un expediente. Yo he mentido a alguien, pero sí he venido un mes antes de elecciones a decirlo. Por otro lado, cuando me dice, se aprueban dos ordenanzas. Claro que se tienen que aprobar dos ordenanzas. ¿Por qué? Pues porque no es igual llevar una gestión directa, que es mucho más barato para el servicio, que llevarla con una empresa como tenemos con la empresa Cual. Y le digo, de este barro, estos lodos. El convenio con Aqualia se firmó en el 2006, cuando usted estaba en la lista del mismo Partido Popular que firmó el convenio con Aqualia. Tenía que haber dicho algo, se tenía que haber opuesto a ese convenio. Y usted estaba ahí con sus compañeros, no estaría de concejal porque los vecinos no le permitieron estar de concejal, pero ahí estaba con esas personas que firmaron ese convenio con Aqualia. Y de eso no dice nada. Entonces, tenemos que arrastrar el convenio que hay con la empresa adjudicataria Aqualia
durante 7 años que quedan, y por eso es más caro la ordenanza al resto de vecinos. Por eso, por lo que pasó anteriormente, tenemos que arrastrar lo que está pasando ahora. Pero bueno, creo que es la manera mejor de atajar esta situación, creando una ordenanza muy beneficiosa para el pueblo de San Vicente, que lo van a ver con el tiempo, que va a haber una fuga y se va a asfaltar al momento lo que se levanta, que si necesitan algo lo van a tener y van a tener un buen servicio. ¿Y el dinero del agua quién lo paga? Aquí solo hablan los portavoces, y el que hable se va a tener que salir del pleno, no lo digo más. Entonces, Mónica, una mentira por repetirla muchas veces no se convierte en verdad. Aquí el agua le privatizó José Luis Quevedo, ¿vale? Bueno, tenía cuatro concejales. La mayoría eran cinco. ¿Quiere que suba arriba al registro a ver quién firmó el contrato con Aqualia? Subo arriba a ver quién estaba de alcalde, el que estaba de alcalde con él. Uno del Partido Popular y cuatro de José Luis Quevedo. Subo por un partido independiente. A ver quién firmó. Sube cuando quieras. Y por otro lado, voy a buscar al boletín quién estaba en esa lista de candidatos, en las que estaba José María Mantecón con ellos. Porque a mí, o sea, que lo mismo. Porque lo mismo. A mí no me echan del partido, ni me han echado nunca. Yo he estado en el Partido Popular, he acudido a unas elecciones y estoy en el puesto que me corresponde, ¿sabes? Y esta gente no estaba en el partido porque se les había expedientado. Por algún motivo habría sido. ¿Vale? O sea, que no repitas esa mantra. Queda muy bonito. La puedes repetir muchas veces, pero que eso al final. Queda muy una bonito. Mentira la puedes repetir 20 veces, pero no es verdad. Queda bonito eso dicho aquí, queda muy bonito. Claro que sí. Volvemos a la historia y tal, pero yo no estoy en historias, yo estoy en informes jurídicos. Tú estás. Me está diciendo que yo soy un irresponsable si pretendo. Mantener esto así. Totalmente. Pero es que tú has estado 8 años. Vamos a ver, es que 8 años. Que llevas 8 años de alcaldesa, que llevas un mes. Aquí que llevas 8 años. Aquí hay un expediente completo, dando pasos, hablando, escritos. Siendo, ya te he dicho, cuanto menos un irresponsable. Has dicho antes una cosilla que la verdad que es que las medias verdades son las peores mentiras. La Junta Vecinal de San Vicente, el otro día, pues ha solicitado apoyo económico para una serie de trabajos que se han hecho en la vía pública. Vale. Levantar unas tapas, ponerlas a cota y demás. El saneamiento lo gestiona la Junta Vecinal. Vale. ¿Te has parado a preguntar quién asfaltó eso? ¿Quién tapó esas tapas? Porque hace poco habéis ejecutado una obra en el barrio Pedralbo y se ha estado insistiendo una y otra vez que estabais dejando tapadas. O sea que luego hay que buscar esa tapa, buscar el registro y repararlo, y le echan la culpa a que es que gestiona mal el agua. Que no tiene ni pies ni cabeza lo que dices. ¿Quién lo pavimentó? ¿Quién lo tapó? ¿Vale? Pero bueno, volvemos a lo mismo. Es buscar un problema donde no le hay. El pueblo de San Vicente no tiene ningún problema con la gestión del agua. Te hemos dicho, este convenio que tú dices que bueno, falta una serie de historias, vamos a modificarlo. Te lo hemos dicho en el 2019, en agosto del 19. Vamos a modificar el convenio. Te lo digo hoy otra vez. Vamos a modificar el convenio para que sea viable su cumplimiento. Estamos a tiempo de rectificar. Estás a tiempo de rectificar. Cada 4 años os motiváis a rectificar, a mejorar, a hacer. Es un poco larga la historia. Por otro lado, también quiero decir que cuando hay que hacer una reparación en una vía pública hay que dejarlo como está. Y eso, al oír hablar sus palabras, pues me doy cuenta de cómo sería lo que le he dicho antes, si fuese alcalde. Sería. ¿Y se va a dejar como está? Lo que pasa es que alguien ha originado el problema, pues. Oye, ¿me puedes echar la mano? Por cierto, que ni la has echado ni piensas echarla. Y otro dato que deberías de saber también, y que debería de saber la gente, es que la gestión del agua al Ayuntamiento de Corbera de Toranzo, la gestión del agua para San Vicente, le cuesta 0 euros. Pero no pueden pagar, euros. Pero no pueden pagar facturas. Tienen facturas sin pagar y vienen al Ayuntamiento a ver si las euros. Pagamos. Esto es de risa. Las averías. Esto es de risa. Las fugas. Las reparaciones, el mantenimiento de instalaciones lo asume la Junta Vecinal. Y en el resto del municipio
¿Quién lo paga? El ayuntamiento. Incluso los vecinos, porque el ayuntamiento somos todos. Porque San Vicente, hasta que de momento, creo que también es del municipio. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, pues entonces, todas las fugas que se reparan en el resto de pueblos, en permanencias de depósitos, todas esas cosillas que se hacen, que se pagan con dinero de todos los vecinos, también lo paga el pueblo de San Vicente. Sin embargo, al revés, no. No. Le voy a dar este escrito para que le luego tranquilo en casa, que creo que está bastante poco informado. Bueno, Pollo, ¿algo que decir? Sí. Tengo que decir, y varias cosas además. Estos males que se crearon, los ganamos nosotros entre todos. Cuando se hizo la primera contratación de Aqualia y veíamos el tiempo de adjudicación, nos empezamos a mover algunos. Y movimos Castillo Pedroso, Corbera, Borleña y San Vicente. En ese movimiento de datos y cuando aquello se remueve el resto del municipio, Aqualia no había intervenido nunca en el agua en Corbera de Toranzo. Ahora, os digo, parte de los males han sido sembrados por nosotros. Nosotros tuvimos mala suerte, San Vicente quedó de una manera, pero si vamos a los 10 pueblos, Aqualia no tenía agua aquí con ese contrato. O sea que todos somos un poco responsables de aquello que pasó. Estamos de acuerdo, pero luego, lo que se busca es una solución. No, y luego hay otra cosa, que se la dije siempre y nunca se ha cumplido. Lo que se transfirió en aquellos años al ayuntamiento, esos valores que tenían los manantiales y las traídas de captaciones de aguas que había, la habían pagado los pueblos. Entonces, si aceptas a llevarte un servicio, lo que consigues, págaselo al que lo invirtió, por lo menos lo poco que valga, aunque valga poco. No se hizo nada. Yo lo dije un millón de veces, ni puto caso, no se me hizo en ninguno de los dos temas. Y así nos va ahora. Ahora estamos pagando aquellos males. Bueno, procedemos a la votación de la revocación de acuerdo de pleno de 22 de... Perdón, de la extinción del convenio de delegación de competencias formalizado en el año 2010 entre el Ayuntamiento de Corbera de Toranzo y la Junta Vecinal de San Vicente para la prestación del servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en el pueblo de San Vicente de Toranzo, revocando las competencias delegadas y asumiendo el Ayuntamiento la gestión de forma directa. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Punto número 5. Revocación de acuerdo del Pleno del 22 de abril del 22 por el que se resuelve el inicio para la tramitación de expediente de modificación del contrato formalizado con Aqualia Gestión Integral del Agua Sociedad Anónima el 21 de marzo de 2006 para la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento en el municipio de Corbera de Toranzo para la inclusión de la prestación de estos servicios en el pueblo de San Vicente. Ello habida cuenta de que el ayuntamiento plantea asumir la gestión directa de dicho servicio en el pueblo. Bueno, después de estudiar la situación, hemos rectificado, hemos sabido rectificar y creemos que es más conveniente la gestión directa por parte del ayuntamiento para reducir costes y en este caso beneficiar a los vecinos de San Vicente con una ordenanza muy beneficiosa económicamente para ellos. Por eso estamos presentando esta revocación de acuerdo. ¿Tiene algo que decir los portavoces? Yo no. No. Procedemos a su votación. ¿Votos a favor de dicha revocación? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Abstención. Punto número 6. Aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por distribución de agua y alcantarillado, incluidos los derechos de enganche, colocación y mantenimiento de contadores y el mantenimiento de acometidas en el pueblo de San Vicente de Toranzo. Bueno, esta propuesta de ordenanza solamente para el pueblo de San Vicente, que vamos a llevar la gestión directa desde el ayuntamiento, es más ventajosa, abarata costes, está muy estudiada y calculada para ajustar los gastos, llevar una buena gestión sin sacrificar a los vecinos de San Vicente de Toranzo. El tiempo habla y el tiempo hablará y estoy segura de que de esta decisión los vecinos de San Vicente saldrán beneficiados.
¿Tienen algo que decir los portavoces? Sí, no, bueno, incidir un poco. Incidir un poco en. Si se sigue hablando en el pleno, hay que salir, ¿eh? No lo cedemos. San Vicente no cedemos. Incidir un poco en lo de antes. Llevas 4 años con un argumentario que por qué la Junta Vecinal cobra menos que Aqualia y ahora resulta que para. Ha entrado un poco la cordura y dices, bueno, venga, pues lo voy a llevar yo y así les cobro un poco menos que al resto de vecinos del ayuntamiento. Si llevas diciendo 4 años que no puede haber vecinos de primera y de segunda y ahora haces esto, es que, vamos, tienes... Esa explicación la he dado hace 10 minutos. Sí, pues yo te estoy diciendo que estoy reincidiendo en el tema porque es de lo que estamos tratando. Entiendo. ¿Sabes? Sí que he visto... En las tablas de la cuota fija, consumo de 0,45, de 46 a 90 y más de 90, bueno, pues que en todas están por debajo de las nuevas tasas que vas a aplicar al resto de vecinos del municipio, pero hay una que me llama la atención, no sé si es que puede haber un error o lo he apuntado mal, es consumo para más de 90 litros en las industrias. Habrá que revisarlo. Yo esa contestación no te la puedo dar ahora mismo. Me se puede ver. Mira la tabla. Me acabas de decir que igual la tabla está confundida. Esa contestación no te la puedo dar ahora mismo. Pues tendría que hacer la consulta. No se apruebe hasta que no la haga. De todas maneras, te digo que es... En cualquier caso, es incongruencia sobre todo. O sea, llevar 4 años predicando. San Vicente es malo, malísimo, porque cobra menos el agua que el resto. Y ahora tú, para tratar de aplacar este movimiento, hagas una ordenanza fiscal con precio inferior al resto de vecinos. Pero antes sí había una ordenanza fiscal, también era inferior y no se ha aplicado nunca. Es igual llevo yo 4 años alargando las cosas que lleváis Junta Vecinal y concejales sin hacer nada. O sea, es lo mismo, proporcional, igual de mal hecho. Bueno, pues pasamos a la aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de tasa por distribución de agua y alcantarillado, incluidos los derechos de enganche, colocación y mantenimiento de contadores y mantenimiento de acometidas en el pueblo de San Vicente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 7. Aprobación inicial de ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio de distribución de agua potable y alcantarillado, incluidos los derechos de enganche, colocación y mantenimiento de contadores acometidas en el Ayuntamiento de Corbera de Toranzo, excepto del pueblo de San Vicente, que ya tiene la suya. Pues estamos dando un paso más, hemos querido pues revisar todo y poner los precios que corresponden a la actualidad y a los gastos de servicio y hay nuevas tarifas para el resto de vecinos de San Vicente, excepto San Vicente. Se mejora, pero siguen siendo más altas en el resto de pueblos que en San Vicente, por lo que hemos hablado. San Vicente va a llevar una gestión directa y el resto de pueblos está con una empresa gestionada. Eso es lo que tengo que decir. Sí. ¿Cuántos años llevas diciéndonos que las tasas de Aqualia se tenían que actualizar conforme al IPC? Porque es lo que recogía el contrato con ellos. Un montón de años, ¿no? Llegaban todos los años, se subía el 2, el 3, el 1, lo que marcaba el IPC. El año pasado propones aquí en el pleno una subida del 4%. Llegas aquí al pleno y de repente pues te entra la cordura y votas en contra de esa propuesta que traías tú al pleno. Y no se sube el 4%. Bueno, luego apareció algún informe de analíticas y demás, pero bueno, no se sube el 4%. Este año, que el IPC está disparado, resulta que las tasas bajan. Algo se está haciendo bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis tomándonos el pelo con que era obligatorio subirlo en función al IPC? Que llevamos un montón de años así.
Nosotros, desde que hemos llegado, hemos dicho desde el primer pleno al último, nos parecen tasas abusivas. ¿Hay que votar a favor de la subida del IPC? En contra. Hemos votado en contra siempre. A ti parece que te han dado la cordura el año pasado. Pero es que ahora lo que me sorprende es que ahora bajen. Que bienvenidos al club, ¿eh? Bienvenidos al club. No, no los vamos a decir que no, ¿eh? Ahora, me parece que es pues un poco una tomadura de pelo. Llevamos 10 años, 8 años, 7 años vendiendo un mensaje y ahora por estas circunstancias y por este revuelo, pues bueno, vamos a ver cómo aplacamos el temporal. Con ánimo de confundir y de dividir, se lleva también difundiendo mucho tiempo que es que el resto de vecinos del ayuntamiento pues pagábamos más dinero porque Aqualia no gestionaba el agua de San Vicente. Por la salida de San Vicente del contrato con Aqualia nos subieron a todos los vecinos y hemos pagado más. Y ahora resulta que Aqualia, que no va a gestionar ni un metro cúbico más de agua, porque en principio el agua de San Vicente lo pretende gestionar el ayuntamiento, ¿no? Y ahora Aqualia, de buenas a primeras, que no va a gestionar ni un metro cúbico más de agua, resulta que puede bajar, no sé cuánto es, lo tengo por ahí, un 10%, un 8%, cuánto es bajar las tarifas. Y se queja de eso también. No, bienvenido al club. Entonces, bienvenido al club. Algo se está haciendo lo bien, que ¿no? Me quejo es que llevéis 8 años subiéndolo. Eso es lo que me quejo, bajo un argumento que ahora parece que ha desaparecido. ¿Y por qué vuelvo a preguntar, ¿por qué no revisó ese contrato en el 2006 antes de firmarse? Estaba con el grupo del equipo de gobierno. No estaba en ningún sitio. Que el boletín oficial de Cantabria lo escribe, la lista de candidatos. Que sí, hombre, la lista de candidatos. Que si no estaba de concejal era porque no le votaron los vecinos, pero estaba. Claro, pero no estaba de concejal. No estaba de concejal. Claro, ¿sabes? Formaba parte de ese equipo. Pero bueno, entonces, ¿estábamos obligados a subirlo o no? ¿O he estado 8 años tomando? Bueno, yo creo que lo que se está haciendo está bien, que es normal que desde su parte de oposición critique todo lo que se haga, pero bien, está bien hecho. En rojo, bienvenidos al club. Muy bien. ¿Sabes? Me parece muy bien que se bajen las tarifas. Es más, vamos a votar ahora mismo a favor de que se baje. No, habrá que continuar en no esa línea. No esperaba menos, la verdad. Claro. Bueno, hoy. No tengo nada que... Vamos a proceder a la votación de la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio de distribución de agua potable, alcantarillado, incluidos los derechos de enganche, colocación y mantenimiento de contadores y acometidas en el pueblo de, perdón, en el Ayuntamiento de Corbera de Toranzo, excepto del pueblo de San Vicente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 8. Resolución de recurso de reposición presentado por un trabajador frente al acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, fecha 14 de septiembre de 2023, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo de dicho ayuntamiento y la valoración de los mismos. Se ha presentado un recurso de reposición frente al acuerdo de pleno en referencia con la RPT aprobada en el ayuntamiento, concretamente en el puesto de auxiliar administrativo de Telecentro. Se ha estudiado dicho recurso y, bueno, pues a la vista de los informes emitidos, se propone desestimar íntegramente dicho recurso. Ha estado a disposición de los concejales los informes y la solicitud y, bueno, no sé si tienen algo que decir. Sí, yo sí quiero comentar que todo trabajador tiene un régimen general o acogida dentro de él. Y habrá que asignarle lo que le pertenezca en el convenio al que él pertenezca. Por las labores que se realizan. Por los que realizo, por el tiempo que realice. Pero yo sí estoy en que se cumpla la normativa. Vale, pues... Entendemos que el plan este que se aprobó cumplía la normativa. Sí. De puestos, ¿entiendes? Pensamos. Pero tenemos que saberlo bien. Esto es una votación. No desmetamos a alguien y nos metamos nosotros mismos en un... No, aparte que el trabajador, por criterio, por concepto, de defenderme. El que le pertenece. Bueno, pues vamos a votar la desestimación íntegra del recurso potestativo de reposición presentado en este ayuntamiento en fecha 20 de octubre de 2023 por parte de un trabajador en relación al puesto de auxiliar administrativo de Telecentro. ¿Votos a favor de la desestimación? Está avalado por informes, quiero decir que esto no es lo que nos inventamos. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Punto número 9. Elección de proceso de cobertura vacante juez de paz del sustituto por renuncia del anterior. Se ha presentado en este ayuntamiento como única candidata Leticia Bascal Pelayo para ocupar el puesto de suplente de juez de paz de este ayuntamiento. Ha estado a disposición de los señores concejales toda la documentación al respecto y no sé si tienen algo. Pues si no hay más, muy poco. Hay pocas opciones ahí. Pues votos a favor de nombrar a Leticia Bascal Pelayo como juez de paz sustituto en este ayuntamiento. ¿Votos a favor? Punto número 10. Dación de cuentas de las siguientes modificaciones de presupuesto realizadas siendo alcaldía el órgano competente para su aprobación. Son unas modificaciones de crédito por ingresos de subvenciones. 3.000 euros por adquisición de desfibriladores en el ámbito de protección civil y emergencias. Además, tenemos también, vamos a dar cuenta de esta. Es una aprobación de generación de crédito por estas subvenciones y por también la promoción de productos alimentarios de Cantabria, 4.410 euros. ¿Algo que decir? Por mi parte no. En el siguiente punto, el número 11, vamos a dar cuenta de las subvenciones concedidas al ayuntamiento al hilo del anterior, además de los desfibriladores por un importe de 3.000 euros. Tenemos también en el plan corresponsables, que son todas las actividades que se subvencionan, como ludotecas, fiestas infantiles y demás, el servicio de monitoras y educadoras, pues 16.299,43 euros que hemos obtenido. Además de los 4.410 que acabo de nombrar antes de la Feria de Productos Típicos. ¿Algo que decir? Por mi parte no. Punto número 12. Dación de cuentas de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 11 de diciembre de 2023. Por parte de la empresa FCC Aqualia, Sociedad Anónima, nos presenta un proyecto titulado Cantabria Control. Para solicitar una subvención de concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua en el plan del marco de plan de recuperación, transformación y resiliencia, la orden TED 919/2023 de 21 de julio. Nos han presentado este proyecto. Se incluyen una serie de obras por todo el municipio y en nuestras infraestructuras dedicadas al tema de abastecimiento de agua de 497.789,37 euros para acudir a dicha convocatoria. Y bueno, y en Junta de Gobierno damos cuenta de que se ha aprobado esta iniciativa por parte de la empresa Aqualia para que solicite dicha subvención. No tiene después ningún derecho a acceder directamente a ningún tipo de obras de las que se haga la ayuda directamente. Este acuerdo de junta lo hemos hecho en base a una serie de condicionantes. Sí, la petición, sino me refiero a ese tipo de obra que no le va a quedar ninguna puntuación por haber ellos ayudado a hacer la confección de esa petición. La hacen ellos, porque la piden ellos y la hacen ellos, y no solo en Corbera. No, la hacen en Comillas, en Reynosa, en Cayón y en Santander y en Corbera, que son los ayuntamientos que gestionan ellos. Nosotros, la ventaja que tenemos es que las obras que se realicen con esa subvención quedan en nuestras infraestructuras, pues son nuestras. Sí, eso sí lo sé, pero por algo ahora. La subvención la pide Aqualia y la tiene. La pide Aqualia y la ejecuta Aqualia. Si la conceden, la ejecuta Aqualia. ¿Por qué no se subasta? Se le paga el trabajo de ejecutar el trabajo, pero es porque se ha subastado. Porque puede tener una rebaja importante y sacar más dinero que de esta otra manera. Siempre que entremos en una cuota fija, no. Yo pedirla sí.
pero no directamente ellos a ejecutar el... Han tenido que pedir un grupo de municipios para formar una serie de habitantes y demás. La capacidad la tenían ellos, no... ¿Y no hay nadie más con capacidad para hacer un trabajo de esos? Ellos son los que nos lo han ofrecido. Nada de haber, hombre. Pueden hacerlo y pedirla, sí, pero... Pedirle que pedir todo el mundo está claro. Claro. Pedirle que pedir. Pero otra cosa es... Punto número 13, dación de cuentas de resoluciones de alcaldía, que ha estado a disposición de los concejales. ¿Algo que decir? No. Luego, si preguntas, ¿algo que decir? Sí, una cosilla, es un par de cosillas, nada. Hay gente que me pregunta un poco cómo está el tema del arquitecto. Pues... Ha habido un nuevo proceso selectivo donde ya ayer creo que hemos firmado ya el acta final y bueno, tendremos al arquitecto ya a partir de enero. Un arquitecto 2 días semanales. Ahora mismo no hay nadie en funciones ni nadie. No, porque no la persona, en el proceso anterior quedó una persona que ha estado aquí trabajando un par de semanas, nos presentó su renuncia porque le había salido otra cosa y hemos estado sin arquitecto. A dedo no se puede nombrar. No, a dedo no. Un arquitecto. No ha habido otra solución. ¿Qué más quisiéramos? Hemos estado así. Hemos puesto en marcha un proceso urgente, con urgencia. O sea, es el segundo arquitecto que renuncia. Porque primero en las primeras pruebas no había aprobado una chica. Pidió excedencia porque estaba en Torrelavega. Pidió excedencia. Ha venido otro. Y otro que estuvo 15 días renunció. Y viene a Asturias. Y ahora hay que volver a convocar. No, ya se ha convocado con carácter de urgencia, ya está hecho. Y a partir de enero tenemos arquitecto ya nombrado. Tampoco entiendo por qué se nombra alguien y coge una excedencia cuando ni siquiera se ha incorporado al puesto de trabajo. Esa no es. En cualquier otro sitio no pasaría. A veces hay mucho. Sí, pues no puede ser. Porque yo, si no me he incorporado, no tengo derecho a excedencia en la mayoría de las funciones públicas. Yo quería pedirte, cederle la palabra a Manejes para que lea un pequeño manifiesto. No. El pleno es lo que es, los portavoces. Si quieres, léelo. Tenéis por aquí. Es en representación de los vecinos. Ella es miembro de la Junta. Vamos a seguir el orden para que todo vaya como tiene que ir. Vecina de San Vicente, sí. Y la que el pueblo ha nombrado portavoz. Sí, pero bueno, el pleno se rige como se rige. Bueno, pues venga, lo vemos así. Buenos días. En representación de los vecinos de San Vicente y a petición de ellos, queremos trasladar nuestra postura al Ayuntamiento de Corbera de Toranzo. En San Vicente de Toranzo tenemos un agua con una calidad excelente, la cual es gestionada por el propio pueblo desde hace más de un siglo. A lo largo de todos estos años no nos consta ninguna queja en lo referente a la calidad, al servicio y, por supuesto, al precio. No obstante, no es una cuestión meramente económica, que por supuesto también lo es. En realidad es una cuestión de lealtad y dignidad. Nos vemos en la obligación de defender lo que nuestros antepasados llevaron a cabo, superando desafíos y grandes limitaciones, allá por el año 1920, cuando se construyeron el depósito y la traída del agua del pueblo de San Vicente con gran esfuerzo y con escasos medios. Existe memoria gráfica de todo ello. Debemos luchar por todos los que salvaguardan el agua antes, los que salvaguardaron el agua antes que nosotros, por aquellos que afrontaron muchas adversidades permaneciendo siempre en pie, porque gracias a su dedicación y a su trabajo, todos nosotros disfrutamos del excelente agua que tiene San Vicente de Toranzo. Ahora nosotros, unidos, seguimos sus pasos y lucharemos por todo aquello que lucharon ellos, porque se lo debemos. Muchas gracias. Respeto mucho lo que hicieron los antepasados, lo mismo en San Vicente que en otros pueblos, que también en otros pueblos las traídas los hicieron las gentes de sus pueblos, porque así se ha hecho siempre. Eso lo respeto. Respeto y creo firmemente que el agua de San Vicente es buenísimo y lo seguirá siendo, porque eso no tiene nada que ver con que lo gestione la Junta, lo gestione el Ayuntamiento, es bueno porque es de buena calidad y lo seguirá siendo. El agua es de San Vicente y seguirá siendo de San Vicente, pero serás... Lo que sí, el cambio que va a ser es que va a ser mejor gestionado. Y los vecinos lo verán y con el tiempo seguimos.
con el tiempo, euros al año. Con el tiempo seguiremos hablando de ello cuando veamos cómo funciona esta gestión. Ahora termina el pleno, voy a darla por finalizada y espero que todos, que cada uno nos vayamos marchando tranquilamente y que el pleno quede terminado elegantemente como tiene que dar y como personas civilizadas que somos. Ya no se puede hablar nada. ¿Cómo ha sido, Mónica? Por supuesto.